Pel que fa al bàsquet, l'Estia Menorca va enllaçar Villarrobledo, la sisena victòria consecutiva, en una ratxa espectacular a l'Ale Plata, que el situa segon a la classificació. El partit es va resoldre a la pròrroga després que els menorquins dominaren per 11 punts abans del descans i l'equip castellà situés 8 punts amunt, quan faltaven 5 minuts per al final. Urkotegi va forçar el temps afegit i amb 9 punts, per un total de 31, va liderar un triomf que manté el Menorca a un pas de líder, el Girona. No hemos estado brillantes ni ofensiva ni defensivamente. Algunas cosas que hemos trabajado durante la semana no nos han acabado de salir, pero aún así el equipo no se ha frustrado, el equipo ha seguido creyendo, estando 8 puntos abajo hemos seguido creyendo, hemos seguido luchando. A lo mejor no ha sido nuestro partido más brillante, pero sí seguro uno de los partidos más intensos y donde mentalmente hemos estado mejor para luchar por la victoria.